passado já fazer a grama. Isso, aqui ó, vai fazer grama. Bueno, como pueden ver, no hay que pagar absolutamente nada. Obviamente, si ustedes quieren entrar a lo que es el Museo del Ejército, van a tener que pagar una pequeña tasa, pero si ustedes quieren ir a la parte del fuerte de Copacabana, que es uno de los lugares que tiene de las vistas más hermosas que ustedes pueden imaginar, es simplemente entrar por la puertita aquí, bien al final de la playa de Copacabana. O sea, van hasta el extremo de la playa de Copacabana y después pueden entrar y mirar este tipo de lugar maravilloso. Ahí que entramos al fuerte de Copacabana. Thank you.
Yeah,
destino. Como pudieron ver, este es uno de los lugares más hermosos. Lo mejor que tiene es que ustedes pueden venir gratuitamente, no tienen que pagar absolutamente nada, no solo para pasar por las cafeterías que nosotros vimos, en donde pueden ustedes almorzar, comer o beber alguna cosa, sino que también ustedes pueden venir acá a tomar sol, hablar con los amigos. Es más, pueden de repente traerse alguna cosa para comer, de repente no para beber. Es ahí, es otro problema, porque obviamente pueden tener problemas con botellas de vidrio, contando que estamos en una zona militar. Y obviamente también ustedes tienen el museo de la Marina, pero también esta parte de aquí que les estoy mostrando ahora es gratuita. Pueden ver cómo tienen aquí esta parte de exhibiciones, pero obviamente si quieren saber más sobre la parte militar de Río de Janeiro y la protección que tienen sobre la costa, bueno, tal vez les convenga pagar aquí el ticket para entrar al museo.